¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Y como siempre, no me cansaré de repetirlo, muchísimas gracias por estar ahí un domingo más. ¡Qué maravilla de paisaje! Nada, hoy hemos decidido, este fin de semana que teníamos estos dos días libres, en venirnos a la provincia de Burgos. Y más en concreto a la localidad de Tobera, ¿no? El que pertenece lo que viene siendo al municipio de Frías. La verdad es que estas lluvias que han caído últimamente han dejado un paisaje súper bonito. Y bueno, mirando por internet, era uno de los pueblos que tenía marcados, ya que tiene unas cascadas, ya sabéis que yo soy el tonto de las cascadas, bastante interesantes. Además, como veis, el entorno es precioso, es una auténtica maravilla ver este pueblo metido entre estas montañas. Y sobre todo con este pequeño río, ¿no?, que cruza por el medio del pueblo. Vamos a ir, hemos decidido primero bajar hacia el pueblo, que es donde hay dos cascadas bastante interesantes, y luego hacer la ruta hacia arriba, hacia el otro lado donde hayamos aparcado el coche, para poder seguir disfrutando un poquito de estos paisajes. Hemos venido un poco a la aventura, la verdad que no hemos terminado de planificar nada. Así que vamos a ir un poco a la aventura, ¿vale? Vamos a ir un poco a lo que surja. Y lo iremos grabando todo para enseñaros un poquito, pues bueno, todo este lugar, este maravilloso lugar y este precioso entorno. Como veis, lo que os digo, ¿no? Estamos justo metidos entre montañas, por allá arriba. Y la verdad que es una pasada, ¿no? Fijaros, sí que es verdad que todavía corre poca agua, ¿no? Pero vamos a ver un poquito por aquí. Fijaros qué bonito, por ahí baja todo el río y nos lleva hasta el pueblo, ¿no? Una pena que baje tan poquita agua porque el sitio es una pasada. Pero bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ir paralelos al río disfrutando un poquito de todo esto. Y nada, os voy enseñando. Pueblo, tenemos dos cascadas, ¿vale? Una que está en la zona más baja del pueblo, que es donde vamos precisamente ahora, y luego otra que ahora veremos, que hemos dejado ahí atrás, que bueno, como tenemos que volver hacia arriba, pues ahora pasaremos. El pueblo es precioso, además este olor a pueblo, ¿no?, a campo, y después de una noche lluviosa que hemos tenido, pues se agradece un montón. Fijaros la cascada 2, aunque nosotros es la primera que vamos a ir. Y nada, la verdad es que fijaros qué bien está esto, qué bonito, para poder ir por todas las diferentes zonas y descubrir un poco el pueblo, ¿no? Una maravilla. Ahora veremos por ahí a ver qué hay, porque no sé si la cascada es por ahí o es por aquí. Fijaros el entorno, ¿eh? Es una maravilla. Aquí esos banquitos para sentarte a disfrutar un poquito de lo que viene siendo la naturaleza. Y wow, qué pasada. Espero que me estéis viendo bien porque estamos, como veis, completamente rodeado de árboles. Y bueno, vamos a ver qué tal y si vemos la cascada y hacemos alguna fotito chula. Wow, qué maravilla. De película el sitio, ¿eh? Para pegarte un chapuzoncito ahí en verano, una maravilla. Wow. Pues nada, vamos a preparar la cámara y vamos a ver si hacemos alguna fotito. Y
Y ahora os enseño un poco el encuadre y demás. Vamos a ver si buscamos alguna zona chula. La segunda cascada, wow, increíble. Además, para mi gusto, yo creo que va con el punto justo de agua, porque nos deja ver todo ese verdecito que tenemos de musgo en la roca y cae la suficiente agua para poder conseguir ese efecto sedoso que me gusta a mí en las cascadas. Increíble, ¿eh? Y fijaros que esto es el pueblo. Mirad dónde está el pueblo y como veis el río pasa completamente, vamos, literalmente por el medio del pueblo. Una auténtica pasada. Voy a intentar cruzar allí, ¿vale, gente? Porque yo creo que desde allí hay un buen disparo para intentar hacer la fotografía, ya que aquí, como veis, pilla un poco el mirador este que han hecho aquí y tapa un poco la bajada de ahí, que me gusta bastante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si cruzamos y hacemos la fotito. Gente, pues nada, ahora toca subir para arriba otra vez, justo ahí arriba donde está el mirador donde hemos estado esta mañana. Y nada, ya habéis visto las dos cascadas que cruzan por mitad del pueblo, como os he comentado, y ahora nos vamos a ir hacia la otra zona, como os he comentado esta mañana, bueno, al principio del vídeo, y vamos a ver la ermita, ¿no? Ahora os contaré un poquito cuando lleguemos allí sentados, pues un poquito de la ermita, un poquito de historia que nunca viene mal. Como veis, el entorno, como os he comentado, es una maravilla. Habréis visto las fotos de la cascada. Y bueno, echa en falta quizá un pelín más de angular, ¿vale, gente? Si venís aquí a hacer fotos, yo sabéis que trabajo con el 17-28 de Tamron y los 17 milímetros en full frame se me han quedado un pelín justitos. 2-3 milímetros más no me hubiesen venido nada mal. Uy, la cuestecita. Pues nada, lo dicho, ahora vamos a subir para arriba. Claro, no vamos a subir para abajo. Y nada, os enseño un poquito la iglesia y aquella zona, que es una maravilla. Ahí tenéis el salto de agua, que ahora os estaré poniendo por ahí en algún lado el nombre, porque no me acuerdo. Es una pena porque hay poquita agua ahí. Me ha resultado curioso porque cuando nos hemos despertado a primera hora de la mañana, es verdad que ha estado toda la noche lloviendo,
caía bastante más agua. Debe de ser que justo, ¿no? Todo el agua que haya caído habrá roto alguna, o sea, algún tabique o algo, que hubiese algún árbol puesto o algo. Y al romperse aquello de golpe, ya empezó a caer mucha agua. De hecho, se veía desde el coche. Vamos a ver si por aquí se ve algo mejor. Y ahora, pues bueno, cae menos, ¿no? Entonces, es una pena porque está lejos y justo abajo está el río y hay un buen barranco. Entonces no se puede ver el río, ni se puede bajar, porque ya habéis visto, ahí va, voy a subir un poquito más alto. Ahí eso está realmente entero cubierto de árboles, de vegetación, naturaleza pura y dura, y no se puede bajar, ¿no? Fijaros la cascada, voy a ver si monto el tele para hacer una foto un poco más cerca y que podáis volverla un poco mejor, porque con el angular va a salir súper pequeñita, así que monto el tele y os enseño la cascada. Gente, pues nos hemos sentado aquí un poquito frente a la iglesia de Santa María de la Hoz, una iglesia medieval que, como veis, pues está prácticamente incrustada en ese desfiladero que tenemos el río Molinar, ¿no? Prácticamente nace por donde hemos estado antes viendo la cascada. Como veis, tengo aquí colocado el tele porque justo allí enfrente hay unas cuantas cabras montesas por allí dando vueltas y dando saltos. Y la verdad que hemos intentado hacerle alguna fotillo. Yo me imagino que las estaréis viendo ahora en pantalla. Porque he intentado grabar también un vídeo con el tele, pues un poquito de lo que estaban haciendo allí, que estarían comiendo. Así que nada. Ahora lo que os digo, hemos hecho esta rutita, hemos hecho un alto para tomarnos una Coca-Cola. Y nada, ahora vamos a ir al coche. Recogemos el dormitorio. Lo hacemos en modo vehículo de nuevo. Y continuaremos nuestro viajecillo. Ahora nos vamos a ir a localidad de Frías, vamos a comer por allí y pasaremos allí la tarde. Así que, bueno, supongo que eso lo veréis en un próximo vídeo. No sé cómo haré estas divisiones de esta pequeña escapada. Pero bueno, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, darle un gran like a este vídeo, compartir en todas vuestras redes sociales, porque es la mejor manera que tenéis de poder ayudarme a seguir creciendo como lo estamos haciendo hasta ahora. Así que nada, con estas vistas y un poquito de musiquita, continuamos nuestro viaje.